Roma, Grecia, el cristianismo, Europa. Y un emperador, Carlomagno, con ustedes, el emperador de la barba florida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo rasuraba diariamente, sí, pero la leyenda ha querido que usted llevara esta barba tan larga y porque sus días han sido floridos. Gracias, yo soñé con un continente unido y culto, ¿sabe? Sí, claro, claro que lo sé. ¿Pero qué es la cultura para usted? ¡Oh! Viene de cólere, que significa cultivar, cultivar el espíritu interior, el genio interior, recrearlo y después que florezca en el exterior, dando horas fecundas, bellas, grandes, que ennoblecen a los pueblos. Grande su definición de cultura. ¿Y cómo consiguió tanta cultura? Yo atraje cuanto de sabio y docto había y vinieron todos. Usted me exagera un poco, ¿no? No. ¿Conoce usted al Quino de York, el hombre más sabio de su tiempo? Sí. Y tantos y tantos y tantos. ¿Ha oído usted hablar de la universidad? Claro, del alma mater. Sí, la creamos nosotros. ¿Ha oído usted hablar de la teología, de la filosofía, también de la retórica? ¿Todo eso daban ustedes? Claro. Y también la geometría y la aritmética. Todo esto en la universidad. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero me han dicho que la caligrafía no se le daba muy bien a usted. ¡Oh! ¡La caligrafía! Solo surtían garabatos. Era horrible, era horroroso, horroroso. Quizá usted tenía dislexia. ¿Qué? Dislexia. ¿Quién es esa? Acabaré con ella. No, es una enfermedad. Bueno, dejémoslo. Usted tiene un imperio desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. ¿Cómo lo consiguió? Instrucción, instrucción, instrucción. Ay, querer a los súbditos, no aprovecharme de ellos, ayudarles, servirles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo atraje y traje y atraje, traje y atraje al genio estudioso y docto, a todos, a fin de auxiliar, cristianizar e instruir al fiero, al atroz, al cruel, al indigno, al sanguinario, al inculto, al ignorante, al rudo, al grosero, al rústico y al tosco. Caramba, sí que es gente la que usted instruyó. Claro. Bueno, pero usted llegaron hasta Girona. ¿Qué tal Girona? ¡Oh! Fiel, la fiel Girona. Gracias, gracias. El orgullo del emperador. Muy bien. No todos, no todos fueron fieles. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jorge Rolando! Víctima de una traición grosera, tremenda. Murió. Hubiera muerto yo, hijo, 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 hijo. Allá quedó su espada, Durandarte, enganchada en la roca. ¿Quién la liberará? ¿Quién la liberará? ¿Quién será? ¿Quién será? El libertador que la libere, buen libertador será. Eso, eso, eso. Y vengará, y vengará. Bueno, pero estamos en el siglo XXI. Majestad, no se ponga nervioso y díganos, usted fue nombrado santo por el obispo de Girona en el 1300, pero después el Papa prohibió. Oh,
es que sabes, las señoritas, ay, tantas, pero no se arrepintió usted. Claro que sí, ay, qué dolor, señor, perdona. Bueno, pues entonces, ¿sabe usted una cosa? ¿Qué pasa con el Camino de Santiago? ¡Ah! ¿Qué? ¿Se le apareció el apóstol? ¡Sí! ¿Y qué le dijo? ¡Haz el camino! ¿Pero qué camino? El de Santiago, naturalmente. ¿Y usted hizo el Camino de Santiago pasando por Roncesvalles? ¡Claro! Ahí estaba la memoria de Rolando. Emperador, Europa ya no quiere ser tan cristiana. No se equivoquen ustedes, europeos, Europa debe ser cristiana, nació cristiana, y el mundo desea que sea cristiana. Él no es un estorbo, él, Jesús, es fuente de sabiduría, háganle caso. No se dejen engañar. ¡Huelen alto! ¡Oh, jóvenes! ¡Volad alto! ¡No sois gallinas! ¡Sois águilas! ¡Tenéis que volar! ¡Tenéis que buscar la sabiduría! ¡Instruiros! ¡Y defended con argumentos esa fe que habéis recibido! ¡Gracias! ¡Hasta otra!